tenemos nuestras entrevistas y en este caso con Guadalupe, que es la gerente de Fundami. ¿Cómo estás, Guada? Bien, Cris, gracias por estar acá. Un día maravilloso para disfrutar de este gran almuerzo italiano. Así que muy feliz de poder recibir a todos. Y un día solidario, así que felices. ¿Muchas entradas vendidas? Sí, la verdad que logramos llenar el salón, tener toda la logística para que estén todos los stands, las mesas cómodas. Así que la verdad que sí, fue un lindo trabajo que pudimos lograr entre todos. Veo que en stand acompaña a Cabrales, Augustus y Jean Calmar. Así que los vamos a tener acompañándonos durante todo el almuerzo. Ah, les cuento algo, un show que no se pueden perder. Sí, nos va a estar acompañando León Valdés, la verdad que es un intérprete de lujo, así que ya lo van a ver, pero es la verdad que fascinante. Sí, canciones, súper conocida, la de todos los tiempos, esas canciones que nos encanta revivir. Ay, hablando de revivir, pareciera que estamos hablando de mucha edad. No. Es verdad, no. La verdad que no, por eso la idea siempre en estos eventos, porque como se va renovando la gente y tenemos todo tipo de edades, gracias a Dios, en este caso León va a interpretar canciones, la verdad que tanto para los jóvenes como para los más adultos, así que todos van a poder disfrutarlo. Bueno, esto está a punto de comenzar, la gente ya comenzó a entrar, así que nada, será una tarde maravillosa previa al Día del Padre con sorteos, con un almuerzo italiano que, como siempre, es exquisito. Es exquisito, van a poder disfrutar de unas ricas pastas. Bueno, además de todo lo que hay para brindar, lo dulce, es para disfrutar cada uno de los pasos. Y lo bueno, para recordar que el almuerzo italiano lo hacemos, en este caso, a beneficio para poder concretar la residencia de madres y el área de terapia ocupacional de nuestro querido hospital materno-infantil. Guada, si alguien quiere colaborar y no está hoy presente acá, ¿lo puede hacer? Sí, claro que sí. Tenemos varias formas de colaborar, pero los invito a que puedan ingresar a nuestro Instagram, que es FundamiOK. No solo que nos pueden escribir y hacer las consultas, sino que ahí está indicado, lo mismo que en nuestra web, está indicado las formas para poder donar. Hay un código QR donde pueden ingresar y hacer su donación del monto que sea. O mandarnos un mail, que también ahí está indicado, con lo cual pueden donar no solo a través de los eventos, sino a través de donar online, e incluso tenemos urnas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, donde también la gente puede ir y hacer la donación de su vuelto. ¿Comunicarse por WhatsApp? Sí, también se pueden comunicar por WhatsApp, que después lo vamos a dejar para que aparezca en el Zócalo, y les respondemos todas las inquietudes. Bueno, ya saben ustedes. Si queremos colaborar, lo podemos hacer. Y Fundami necesita de el granito de arena de todos nosotros. Así que ya comienza esta fiesta. Los dejo con toda esta gente maravillosa. Gracias. Gracias a vos. Mi nombre es Mariano Irigoyen, soy director asociado del Materno Infantil de Mar del Plata y hoy estoy participando de esta convocatoria tan importante para el hospital. Así que más que nada vengo a agradecer a Fundami y a todos los participantes. Este proyecto en particular es muy importante, la residencia de madre nos permite que las madres estén cerca de los chicos en un momento tan crucial. En los primeros momentos de su vida, que están pasando por momentos de salud muy difícil, y tener a la madre ayuda sin duda a una rápida recuperación. Buen día, soy Fernando Risi, secretario de Educación Municipal. Estamos contribuyendo un año más con la fundación del Hospital Materno Infantil
en este encuentro solidario, siempre participando en las actividades que desarrollan, sobre todo teniendo en cuenta la loable labor que llevan adelante, vinculada con nuestro querido hospital Vittorio Tetamanti, que es una institución señera de la ciudad de Mar del Plata, que hace la identidad de la ciudad, su hospital de niños. Así que acompañando y compartiendo esta agradable reunión. Hola, soy Cristina Coria, estoy realmente feliz de poder acompañar en este hermoso almuerzo a la obra de Fundami, obra con la que todos tenemos que colaborar porque tiene un impacto increíble en la vida de las familias y en la vida de los niños que se atienden en el hospital. Así que bueno, vamos a disfrutar en este encuentro solidario.